¿A Valentina Elizalde en verdad se le veía bien su sombrero? ¿Quieres saber? Bueno, quédate a descubrirlo. El gallo de oro ya es un personaje recurrente en este canal, pero la verdad es inevitable hablar de este señor. Y rápidamente te explico que el sombrero que él usaba se le conocía como el quesadilla. Un sombrero bien levantado, una copa americana de 12 y 13 centímetros, eso sí, falda de 9 o de 8. Y bien levantado, a chinga y atado, así, así, mira, así nada más. ¿Pero realmente este sombrero le favorecía a Valentín? Lo que resalta principalmente de su tipo de cara es una cara alargada y un mentón cuadrado, y además él medía 1.86. Esas dos cosas le favorecían. Pero ahora, ¿el corte era el correcto? Pues un poco tramposa la cosa, porque con un mentón cuadrado te puedes poner cualquier tipo de sombrero. Lo que sí es que si de por sí él ya medía 1.86, con un corte así de levantado yo creo que parecía que medía como 2 metros y medio. La verdad todavía estiliza y hace más larga la forma, y lo que hace que se vea un tipazo a la hora de entrar por la puerta. A él le favorecía más un frente puntal porque eso afinaba más sus facciones. Ahora, una falda de 9 a un tipo que mide 1.86, ¿cuál es el efecto? Que lo hace ver más corpulento. O sea que él, una falda grande, yo creo que le hubiera quedado bastante bien. Lo hace ver más proporcional al tamaño de su cuerpo. Él tenía todas las características para usar otro tipo de cortes que le favorecían bastante bien. Un Marlboro, un Roper, faldas grandes. Él tenía las cualidades para llevar un sombrero a lo más alto y hacerlo moda. Todo mundo ubica el sombrero del gallo de oro. Y bueno, ¿te gusta que hagamos análisis de los artistas y sus sombreros? Bueno, déjalo aquí en los comentarios. La verdad, sí nos gustaría saber. Y síguenos para hacer más videos así.